¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Katherine Cavazos. Le agradecemos que nos acompañe la mañana de este jueves en este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Estos son los titulares. Otra vez protestaron los taxistas para exigir aumento a las tarifas. Piden un banderazo de 35 pesos de día, de noche 45 y 3 pesos por kilómetro recorrido. En base a un estudio, las propuestas serán analizadas por las autoridades y en unas semanas darán una resolución. Siguen desapareciendo personas. Ahora emitieron una alerta de búsqueda para encontrar a una familia. Salieron de Estados Unidos y venían a Nuevo León. Desde el 17 de marzo, nadie sabe el paradero de Sofía Flores, Chad Michael y una menor, Andrea Florencia. Lamentablemente en México hay 98.423 no localizadas, así lo dio a conocer el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Esto hasta el 30 de marzo del 2022. El conflicto armado en Ucrania sigue cobrando víctimas. Ahora son los desplazados por la violencia. Hasta Tijuana han llegado familias enteras para buscar refugio en Estados Unidos. Esto aparte de las haitianas y jamaiquinas. Por lo pronto, Rusia anunció un cese al fuego, pero no porque llegaran a un acuerdo con Ucrania, es por cuestión humanitaria para desalojar más civiles que aún están en la ciudad de Mariupol. Así lo anunció el Ministerio de Defensa ruso. Platicaremos de esto y mucho más en este espacio informativo. En este momento vamos con mi compañero Rafa Martínez, que nos tiene detalles sobre la información deportiva. Katherine, qué gusto me da saludarte. Pues sí, ya terminó la fecha FIFA. La selección mexicana tiene su boleto a Qatar 2022. Y bueno, pues ya están las 29 selecciones clasificadas. Restan solamente 3 boletos que serán los que se estarán peleando en próximas semanas. Todos los detalles los tenemos en la información de los deportes. Excelente, Rafa, te vemos más adelante. A continuación, vamos con mi compañero Alfonso Pérez para que nos dé detalles, pero de la información del mundo del espectáculo. Katherine, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto en esta mañana. En los espectáculos más adelante, el día de ayer, se anunciaron que el actor Bruce Willis tiene problemas de salud, por lo cual prácticamente se está retirando de su carrera. Se quieren enterar de esto y mucho más, más adelante en los espectáculos. Alfonso, gracias. En este momento vamos con mi compañera Yuli Castillo, que nos tiene un avance del pronóstico meteorológico. Muy buenos días, gracias Katherine, excelente jueves para todos, como siempre un gusto poder saludarlo y es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo. Tarde calurosa alcanzando el termómetro los 32 grados centígrados, sin pronóstico de lluvia, la humedad relativa en un 20% y ya alrededor de las 10 de la noche habrá un ligero descenso en el termómetro marcando los 22 a los 23 grados centígrados. Le comento, para este jueves la puesta, la salida también del sol, la salida de las 34, la puesta a las 18:57. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo regreso más adelante. Yuri, muy buenos días. Te agradezco por ese avance del pronóstico meteorológico y tenemos más adelante para conocer a detalle cómo se va a comportar la temperatura para hoy y también para los próximos días. Iniciamos. A continuación nos enlazamos con mi compañero Marcial Pacerón, que nos tiene información relevante sobre hechos que han ocurrido en las últimas horas en la entidad, entre estos un accidente vial sobre Avenida Constitución. Además también continúa la ola de incendios y Marcial nos tiene los detalles sobre toda esta información. Hola, ¿qué tal, Katherine? Muy buenos días a todo el auditorio de Ciber TV. Bueno, vamos a darte a conocer la información que ha ocurrido aquí en la ciudad. Primero, esas imágenes que te vamos a mostrar, pues corresponden a un accidente que ocurrió sobre la avenida Constitución. En este sitio, una persona que viajaba en una motocicleta impacta su vehículo contra esta camioneta y resulta lesionado. De inmediato, personal de Protección Civil, también la Cruz Roja Monterrey, llegaron hasta este sitio, donde auxiliaron a esta persona que fue encontrada, así como observas las imágenes, tirada a un lado de su motocicleta y posteriormente trasladada a un hospital en el centro de la ciudad de Monterrey. La conductora de esta camioneta quedó a disposición ya del Ministerio Público. Por otra parte, ahora te vamos a dar a conocer también otra información de esto que ocurrió en la colonia Gloria Mendiola, un incendio en un terreno baldío donde también se encuentra una casa abandonada, provocó la movilización del personal de Protección Civil de Monterrey,
y también de la estación de bomberos, quienes llegaron hasta las calles de David Peña y La Esperanza en la colonia Gloria Mendiola. No se reportan personas lesionadas, pero sí este incendio que provocó la movilización del personal contra incendio. Ahora, por otra parte, también otra información de lo que ha sucedido aquí en la ciudad. Estas imágenes corresponden al decomiso de por lo menos 10 kilos de marihuana, además de 1,200 pastillas psicotrópicas que fueron localizadas en una empresa de mensajería. En este lugar no hubo personas detenidas. Aquí se utilizaron binomios para poder detectar esta droga que estaba oculta en por lo menos 40 cajas que tenían como destino el estado de Coahuila. Ahí por último, también te vamos a mostrar otras imágenes e información. Este hombre que fue detenido es una persona de 22 años de edad, identificado como Carlos Ociel. Él fue interceptado en el cruce de las calles Colón y Bernardo Reyes, en la colonia industrial, cuando al momento de ser detenido por elementos de la policía de Monterrey, en su poder traía un sobre con 20,000 pesos y al ser interrogado confesó que se los había robado a una enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta persona ya se encuentra a disposición del Ministerio Público. Caterina, esta es la información de lo que hasta el momento ha sucedido aquí en la ciudad. Marcela, agradezco por esta información, que sigas teniendo un excelente jueves. Continuamos con más. Hasta luego, buenos días. Seguimos con más temas locales. Les platico que taxistas de Nuevo León propusieron un aumento en las tarifas, el banderazo de salida de 35 pesos y el de noche de 45 pesos, así como 3 pesos más por cada kilómetro recorrido. Esta y otras propuestas serán analizadas en base a un estudio que podría tardar varias semanas. Aquí le tenemos la información. La Comisión de las Tarifas del Instituto de Movilidad realizarán un estudio para evaluar la posibilidad de un incremento en las tarifas de los taxis, en donde se propuso un banderazo de día de 35 pesos y de noche de 45. Durante la mesa de trabajo de la comisión, fueron presentados algunos datos arrojados por un estudio previo, analizando con ello quiénes utilizan los taxis, el salario que perciben los conductores, así como la evaluación de las tarifas. Dicha evaluación se tendrá que volver a realizar debido a que los datos no son recientes, por lo que necesitan ser actualizados para evaluar la actualización de un incremento en las tarifas. Esto podría tardar varias semanas, apuntó el director del Comité Técnico de Movilidad, Moisés López. Representantes de taxistas propusieron un incremento al banderazo de entrada a 35 pesos y en el de salida hasta los 45 pesos, así como 3 pesos más por kilómetro recorrido. Esta y las propuestas que lleguen serán analizadas en las mesas de trabajo con el estudio correspondiente. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Salma, te agradezco por esta información importante. Y ante el descontento ciudadano por los cortes de agua no programados como consecuencia de la aplicación del programa Agua para Todos, el director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, argumentó que se trabaja en aplicar las mejoras necesarias. Barragán reveló que durante los cortes fuera de horario y días programados tienen registro en Agua y Drenaje de Monterrey de que esa situación se presentó solamente en el 3% de los casos, pero se disculpó al reconocer que eso se debió a errores humanos y técnicos. El funcionario sostuvo que esto sucedió al abrir y cerrar válvulas de los diversos tanques de la entidad, al provocar vacíos de aire generados por las maniobras y por desprendimientos de sarro de las tuberías que provocaron esto de taponamientos de la misma red. Señaló que unas 184 colonias del área metropolitana de Monterrey registraron la falta del vital líquido, por lo que puso a disposición de la ciudadanía el siguiente número de WhatsApp que le voy a mencionar. El número es 81-23-19-40-60, justo está apareciendo en pantalla para que le tome alguna fotografía. Número exclusivo para atender reportes de cortes no pautados del programa Agua para Todos. Y seguimos con malas rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora registradas esto el día de ayer en la región. Terminaron por interrumpir el servicio de agua en el municipio de San Nicolás de los Garza. Y es que de acuerdo con Agua y Drenaje de Monterrey, el fenómeno terminó ocasionando una falla en una de las líneas eléctricas. Esto a su vez trajo como consecuencia un desperfecto en 5 pozos del sistema Mina,
situación que terminó afectando al tanque San Nicolás. Son al menos 35 las colonias que han sufrido la falla de agua derivado de esa situación. Sin embargo, vecinos de otras comunidades que no están en la lista de perjudicados afirmaron que tampoco cuentan con el servicio del vital líquido. Cambiando completamente de información, la compra-venta y adopción de animales como perros y gatos en Nuevo León ha sido condicionada y ahora todas aquellas mascotas menores a los 4 meses no podrán ser negociadas ni por establecimientos dedicados a ello ni por personas independientes. Por medio de sus redes sociales, el líder de los diputados de Partido Acción Nacional en Nuevo León, Carlos de la Fuente, mencionó que los animales deberán de estar esterilizados, además deberán contar con su cartilla de vacunación. El diputado lamentó que a través de internet sea posible encontrar grandes cantidades de personas que ponen en venta tanto a perros como gatos. De acuerdo con datos de la Casa de Bienestar Animal de San Nicolás, tan solo en la zona metropolitana de Monterrey existen 3 millones de perros y gatos en situación de calle. Y siguiendo con más información local, el Pleno del Congreso Local exhortó al secretario de Seguridad, Aldo Fassi Suazo, a que realice acciones para mejorar la seguridad pública en las carreteras y autopistas estatales ante el periodo vacacional de Semana Santa. A petición de Daniel González, del PAN, se urgió exhortar a la directora general del Sistema de Caminos de Nuevo León, Marta Cantú Canales, así como al titular de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza, Marco González Valdés, para que realicen obras de mantenimiento, rehabilitación de pavimento, también señalización y aplicación de pintura y reflectores para la delimitación de carriles. En más información, autoridades lanzaron un reporte de búsqueda para dar con el paradero de una familia que viajaba de Estados Unidos hacia Nuevo León. Se trata de Sofía Flores Florencia, Chad Michael Wilkes y la menor Andrea Florencia, quienes desaparecieron desde el pasado 17 de marzo. Sofía fue descrita como una mujer de 1,68 metros de altura, además de tener el cabello castaño oscuro, ojos café oscuros y como seña particular, tiene un tatuaje en la espalda de 3 letras japonesas. Mientras tanto, su esposo Chad Michael Wilkes tiene una estatura de 1,78 metros de ojos azules y cabello rubio. Además, se informó que tiene un tatuaje en la pierna izquierda de varios personajes, así como otro más en el hombro izquierdo. En tanto, la menor de 3 años fue descrita de cabello rubio, ondulado, además de tener ojos azules y medir apenas 1 metro de altura. Estamos viendo las imágenes en pantalla. Cualquier información sobre su paradero debe ser informado a los números que le voy a mencionar a continuación. El primer número es 81-2020-5700 y el segundo número es el 81-2020-5558. Cambiamos de información. El gobierno de Nuevo León dio a conocer el programa de cobertura universal contra el cáncer de mama, en el cual se les brindará atención integral a todas y todos los que padezcan cualquier cáncer. Con el lema Contra el cáncer de mama, Nuevo León lo da todo. Dicho programa iniciará el 1 de abril de este año. La cobertura abarca a todas las mujeres nacidas en la entidad para que reciban el apoyo, así como a las que no cuenten con algún servicio de salud. El programa cubre todos los tipos de cáncer que existen y se extiende a toda la población sin importar el género y la edad. La cobertura universal tendrá una partida presupuestal anual de 173 millones de pesos para poder atender a todas y todos los pacientes. La secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, informó que 3 de cada 10 mujeres en el estado no cuentan con servicios de salud. Lamentó que cerca de 500 mujeres fallecieron a causa de esta enfermedad en el año 2021. Seguimos con más información en otros temas. Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador Samuel García Sepúlveda, reconoció que en un principio no le interesaba la política, pero una vez que se entiende, nace el interés. En entrevistas para una conocida revista, de la cual es la portada de abril, dijo que es una cosa muy padre y cuando lo haces de manera bonita, no hay nada negativo. Creo que hacer las cosas bien logra que la política sea bonita. No obstante, la titular de la oficina, Amara Nuevo León, descartó ser candidata por algún puesto de elección popular porque aseguró que disfruta ser la encargada de la oficina Amara Nuevo León. Ahora no, creo que mi rol es bonito, estoy haciendo lo que más puedo, aún sin recursos, manifestó la primera dama de Nuevo León. Cambiamos completamente de información. En este momento vamos del otro lado del estudio con mi compañera Yuli Castillo para conocer cómo se va a comportar la temperatura para hoy y también para los próximos días.
Qué gusto me da poder saludarlo de nueva cuenta y regresamos con la información del pronóstico del tiempo para esta jornada de jueves, ambiente caluroso. La temperatura máxima alcanzando los 32 grados centígrados, escasa nubosidad a primeras horas, pero ya en el transcurso de esta tarde se va a ir despejando poco a poco. Sin pronóstico de precipitación, la humedad relativa en un 20% y ya alrededor de las 10 de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, marcando los 22 a los 23 grados centígrados. También le comento las temperaturas y las condiciones para los municipios del área metropolitana. Como lo estamos viendo para García, un cielo parcialmente nublado con mínima de 15, máxima superando los 30 grados centígrados. También para Escobedo, en San Nicolás, la temperatura máxima de 32. Allá para el municipio de Santiago, un cielo parcialmente nublado con temperatura mínima de 18 grados centígrados. Para San Pedro, para Santa Catarina, las temperaturas por la tarde van a continuar superando los 30 grados centígrados. En Pesquería, el termómetro alcanzando los 34 grados centígrados. Para Apodaca, 33,17. En el municipio de Guadalupe, el termómetro alcanzando los 33 grados centígrados para esta tarde. Ambiente bien caluroso en Juárez, con mínima de 16. Allá para Cadereyta, el termómetro desciende en el transcurso de esta noche, marcando los 14 a los 15 grados centígrados, con temperatura máxima de 34 grados Celsius. A continuación, también le comento el índice de la radiación solar, que en este momento se encuentra en nivel 9, eso quiere decir que está muy alto, así que hay que extremar precauciones a la hora de salir de casa. Si usted se va a exponer al sol, solamente le recomiendo ponerse algún bloqueador si su salida va a ser desde las 12 hasta las 4 de la tarde, y también estar muy bien hidratado. Le comento también las temperaturas y las condiciones para el día de mañana viernes, una máxima de 30 grados con mínima de 18 y un cielo parcialmente nublado. Para el día sábado, el termómetro va a continuar alcanzando los 30 grados centígrados. El pronóstico de lluvia se encuentra activo en un 15%, con mínima de 19 a 20 grados Celsius. El día domingo, máxima 30, con mínima de 19 grados Celsius. La próxima semana, el día lunes, arrancamos con 22 grados, que por la tarde el termómetro estaría alcanzando casi los 40 grados centígrados, y así va a continuar para el día martes, cielo parcialmente nublado, sin pronóstico de lluvia, la temperatura máxima alcanzando los 36 grados centígrados, con mínima de 19 a 20 grados Celsius. Ya por último, le informo también que para la República Mexicana, ya para Tijuana, la máxima estaría alcanzando los 16 grados con mínima de 11, en Chihuahua una mínima de un solo dígito, 7 grados con máxima de 24, en Torreón 27 con 15 grados, un cielo completamente despejado, Mazatlán 24 con 15, cielo medio nublado. Para Guadalajara se despeja completamente, el termómetro alcanzando los 31 grados centígrados, en Acapulco 28 con 18, allá para el municipio de Celaya una mínima de 9 a 10 grados con máxima de 32 grados Celsius. Para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana, predominando un cielo parcialmente nublado con máxima de 30 a 37 grados centígrados con mínima de 22 a 26 grados Celsius. Para Tuxtla Gutiérrez, cerrando jornada con 18 grados, en Reynosa 34 con 14 grados centígrados. Para Torreón, cielo completamente despejado, una mínima de 15, máxima de 27 grados Celsius. Y para el territorio tejano, para McAllen y también para El Paso, el termómetro alcanzando los 21 a 34 grados centígrados, pero para El Paso, Texas, habrá un ambiente bastante fresco en el transcurso de esta noche, oscilando el termómetro de los 9 a los 10 grados centígrados. Y para McAllen, cerramos jornada con temperatura entre los 14 a los 15 grados centígrados, con un cielo parcialmente nublado. Para esta jornada de jueves, la salida del sol sería a las 6:34 y ya la puesta a las 18:57. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo regreso más adelante. Soldep de México presenta. Seguimos con más información en Ciber TV Noticias Monterrey. Ahora, en temas nacionales, les platico que la Fiscalía de Michoacán informó que de 19 de las 20 víctimas del ataque en un palenque del municipio de Sinapecuaro ya fueron identificadas y entregadas a sus familiares. Derivado de intercambio de información con autoridades de la Embajada de Estados Unidos, se estableció
que José Abiel A., propietario de Palenque, así como su hijo Salvador A. y Melissa S., también tienen la ciudadanía norteamericana. Expuso la Fiscalía de Michoacán. En un comunicado, las autoridades establecieron, mediante testimonios de víctimas indirectas, que la persona que aún no es identificada era conocido el Chapo, de posible origen guatemalteco, por lo que ya se contactó a autoridades de ese país para su posible reconocimiento. La Fiscalía de Michoacán sostuvo que este martes personal en materia pericial continuó con trabajos de campo en Sinapecuaro. Hasta ahora los informes oficiales indican que varios sujetos armados irrumpieron en un lugar en el que se realizaban peleas de gallos y dispararon contra los asistentes. 4 sobrevivientes fueron hospitalizados. En el lugar se localizaron más de 100 casquillos y fueron decomisados 15 vehículos. Cambiando de información, la intensa sequía que se ha registrado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se ha convertido en un grave problema para el consumo humano de agua, lo que obligó a las autoridades municipales a aplicar un programa de tandeo de agua para los diversos sectores a partir de este fin de semana. El programa probablemente se dará a conocer este jueves o viernes para que toda la ciudadanía sea notificada en qué horarios y colonias tendrán el agua para que pueda proveerse. Se tiene contemplado que se aplicará desde este fin de semana. La sequía, que data desde hace varios años, ha comenzado a hacer estragos en varios municipios, entre ellos Ciudad Victoria, pues el principal almacén de donde se alimenta la presa Vicente Guerrero, que tiene una capacidad de 3.910 millones de metros cúbicos, pero actualmente solo cuenta con un 29%, por lo que la preocupación aumenta al no tener noticias de lluvias. Siguiendo con más información nacional, una enorme mancha de sargazo se aproxima a las playas del Caribe mexicano a pocos días del inicio del periodo vacacional de Semana Santa, en el que se espera que miles de visitantes acudan a las playas de Quintana Roo. De acuerdo con la red de monitoreo del sargazo, un recale de más de 120 kilómetros de diámetro arribará a las costas. Sin embargo, actualmente ya es notoria la presencia de enormes cantidades de la macroalga en color marrón. Hasta el momento ya son varias las playas que han presentado considerables recales de sargazo, pese a que autoridades ya trabajan en su combate. El organismo precisó además que durante todo el mes de abril estará arribando de manera continua cantidades muy importantes de sargazo a las playas del estado. La macroalga proviene desde Jamaica hasta la península de Yucatán, debido a que el mar Caribe tiene mucho sargazo oceánico en sus aguas, situación que se ve agravada ante los vientos del este-sureste que se encargarán de acercarlo a las costas mexicanas. Y la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se suspende la contingencia ambiental a partir de las 17 horas de ayer miércoles, luego de que el día de ayer restringió la circulación a vehículos. Señaló que la concentración más alta de ozono fue de 100 puntos de ozono en la estación Laureles, municipio de Ecatepec, Estado de México, y precisó que para este jueves se prevé una mayor intensidad del viento en superficie que ayudará a dispersar los contaminantes. La contingencia ambiental se levanta a partir de los 155 puntos de ozono, aspecto que ocurrió este martes, pues se registraron concentraciones máximas de ozono de 162 partes por billón y 156 partes por billón en las estaciones de monitoreo de Santa Fe y Merced. Cambiando completamente de información, México se acerca a las 100.000 personas desaparecidas y no localizadas registradas oficialmente en medio del gran esfuerzo de las autoridades para frenar esta tragedia y casos tristemente insignes como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, todavía por resolver. Según el Registro Nacional del Personal Desaparecidas y No Localizadas, que actualiza las cifras a diario, hasta el 30 de marzo el país acumula 98.423 personas en esas circunstancias, lamentablemente. Además, hay 143.618 personas desaparecidas y posteriormente localizadas, por lo que desde el año 1964 a la fecha, el país acumuló 242.041 personas desaparecidas, localizadas y no localizadas. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación de México, Jalisco es la entidad con mayor número de personas desaparecidas y sin localizar, con un número de 14.915 casos, seguido del estado de Tamaulipas con 11.916,
Además, también el Estado de México con 10,720 y el Estado de Nuevo León con 6,148. Según la Comisión Nacional de Búsqueda, se incrementó a partir del año 2006, año en que el entonces presidente Felipe Calderón declaró la llamada guerra contra el narcotráfico y tuvo su punto más álgido en 2019, trayendo consigo problemas no solo con las localizaciones de las personas, sino con la identificación forense de los cuerpos hallados. Y familias procedentes de Ucrania siguen llegando a la garita en San Isidro para solicitar asilo en Estados Unidos. También han llegado familias enteras de origen ruso, quienes por el momento han sido rechazadas por autoridades del vecino país. En un recorrido este sábado por la citada garita, en su cruce peatonal, se observó que agentes de aduanas y protección fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, rechazaron el ingreso de una familia rusa que buscaba ingresar y solicitar asilo. En tanto, los migrantes ucranianos esperan algunas horas para ingresar a territorio estadounidense, luego de obtener la aprobación por parte de la autoridad, quienes corroboran su nacionalidad y propósito, según se pudo saber en el lugar. Esa semana, el Ayuntamiento de Tijuana colocó una cerca de protección en el acceso a la garita peatonal de San Isidro, con el fin de prevenir la instalación de otro campamento de migrantes rusos en esta zona. Sol de México presentó. Cambiamos completamente de información, este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. A continuación vamos con mi compañera Yeli Peña para conocer el tema de la entrevista del día de hoy. Hola, Caterina, así es, muy buenos días para todos. No se vayan a perder a las 11:30 de la mañana la entrevista con Ayeli, porque vamos a hablar acerca de la lumbalgia. Usted ya sabe de qué trata esta enfermedad, cuáles son los síntomas, el por qué se está desarrollando en muchas personas aquí regiomontanos, tanto hombres como mujeres, cuál es el tratamiento y la cura. Obviamente hay muchos tipos, pero obviamente lo puedes saber aquí a las 11:30 de la mañana la entrevista con Ayeli, para que estén muy pendientes, Caterina. Ayeli, te agradezco por esa información para que no se lo pierda el día de hoy a las 11:30. Muchas gracias, buenos días. Igual que tengas un excelente día, Nayeli, aprovecho para mandar saludos, agradecerle a todas aquellas personas que ya nos acompañan en esta mañana de jueves. Un saludo para Ade Cavazos, escribe, excelente jueves, bendiciones, gracias. También para Lidia Alejandra García, buen día y bendecido jueves. Saludos a todo el equipo de Ciber TV, te agradecemos. Lidia, Víctor, Daniel Pérez, excelente jueves para todos, gracias, Daniel. También para Alfonso Martínez Martínez, muy buenos días. David García, saludos desde Francia, escribió. Zulma Marroquín, le mandamos un saludo en esta mañana. Buenos días para Rosalba González García. También para Nayeli Peña, nuestra compañera que nos está sintonizando en esta mañana. Para Polo Villarreal, Armando Javier, también Lorena Benítez y todas aquellas personas que nos están sintonizando en esta mañana. En este momento nos vamos a un pequeño corte comercial, pero regresamos con más información. ¿Quieres que tu publicidad se vea y se escuche así? Fue lo que organizó Bud Light para dar inicio al norteño Summer House en la Sultana. Ingredientes orgánicos, el concepto de cocina de crianza que maneja el restaurante. Nosotros te ayudamos, los mejores precios, con la mayor calidad, ya sea para darle la mejor publicidad a tu negocio o realizar el video de tu grupo musical en Ciber TV Estudio Digital. Estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de una manera eficaz, creativa, honesta, pero sobre todo accesible. Filma en tu locación o en un estudio equipado con el espacio y los materiales necesarios para materializar tus ideas. Escríbenos y pide información en nuestras redes sociales o comunícate a nuestro WhatsApp 8123-522202. En Ciber TV Estudio Digital, estamos para ayudarte. Ya regresamos y por supuesto con más información en Ciber TV Noticias Monterrey. Ahora en temas internacionales, para evacuar a más civiles en Ucrania, el Ministerio Ruso de Defensa anunció que instaurará un cese al fuego hoy jueves en Mariupol. Aquí le tenemos más información sobre esto.
Para evacuar a más civiles en Ucrania, el Ministerio Ruso de Defensa anunció que instaurará un cese al fuego hoy jueves en Mariupol. Para que esta operación humanitaria tenga éxito, proponemos realizarla con la participación directa de los representantes del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y del Comité Internacional de la Cruz Roja, agregó el ministerio en un comunicado. Moscú también pidió al ejército ucraniano que se comprometa a garantizar la seguridad de los convoys en el corredor designado. Mientras que la Organización Mundial de la Salud denunció este miércoles que los ataques de las tropas rusas contra los profesionales sanitarios y pacientes dejaron hasta el momento decenas de muertos. En conferencia, el director general Tedros Adhanom indicó que hasta la fecha suman 82 ataques de las fuerzas rusas, causando al menos 72 muertos y 42 heridos, entre ellos trabajadores de la salud y pacientes. Exigió que cesen las agresiones porque atacar una institución sanitaria es una clara violación de la ley internacional humanitaria. Guadalupe Mijangos, Ciber TV, Noticias Monterrey. Guadalupe, te agradezco por esta información. Y continuando con más, seguido de esto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmado este jueves que Rusia no está retirando sus tropas del cerco de Kiev para concentrarse en el Donbass, región del este de Ucrania, como Moscú había anunciado, sino que esta reposición sus unidades, pero Rusia ha mentido repetidamente sobre sus intenciones, así que solo podemos juzgar a Rusia por sus acciones, no por sus palabras. Según nuestra inteligencia, las unidades rusas no se están retirando, sino reposicionando, ha declarado el político noruego durante una rueda de prensa. Ha agregado también que Moscú está intentando reagrupar, reabastecer y reforzar su ofensiva en la región del Donbass. Al mismo tiempo, Rusia mantiene presión sobre Kiev y otras ciudades, así que podemos esperar acciones ofensivas adicionales que generarán incluso más sufrimiento. Rusia debe terminar esta guerra sin sentido, retirar todas sus tropas e implicarse en conversaciones de buena fe. Cambiando de información, las autoridades de seguridad de El Salvador reportaron la noche de lunes la captura de más de 1.400 supuestos pandilleros en las últimas horas y en momentos en que el país se encuentra bajo régimen de excepción por una alza de homicidios. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que se han realizado más de 1.400 detenciones en alrededor de 50 operativos que se han llevado a cabo en todo el país. Dicha declaración del funcionario fue brindada a periodistas tras la detención de 24 pandilleros de la Mara Salvatrucha en una colonia populosa al norte del departamento de San Salvador. Villatoro señaló que se están desarrollando a nivel nacional diferentes operativos de manera simultánea. Las detenciones del supuesto líderes, principalmente de la Mara Salvatrucha 13, comenzaron el pasado sábado. Siguiendo con temas internacionales, cambiando completamente de tema, debido a un aumento masivo de los casos de COVID-19, China ha bloqueado Shanghái para contener la propagación de este virus. Esta ha sido la mayor oleada de la enfermedad desde que se detectó por primera ocasión en Wuhan en el año 2019. China registró más de 70.000 casos domésticos de COVID-19 en marzo, por lo que el gobierno de Maharashtra dice que no relajará las directrices sobre la máscara facial mientras los casos se mantengan en aumento. Las autoridades de Shanghái comenzaron a cerrar algunas zonas del oeste dos días antes de lo previsto, después de que la ciudad informara de un récord de 5.656 casos asintomáticos y 326 sintomáticos de COVID-19. Para el 29 de marzo, Shanghái anunció que a partir del miércoles se llevará a cabo una desinfección a gran escala en lugares clave durante un mes, incluyendo edificios de oficinas, obras de construcción, vehículos de transporte, mercados agrícolas y comunidades residenciales. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 79 años, recibió este miércoles la segunda dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19, un día después de que el regulador sanitario estadounidense la autorizara para mayores de 50 años, tras dar un discurso en la Casa Blanca sobre el estado de la pandemia. El mandatario se sentó en una silla al lado del atril presidencial, se arremangó la manga izquierda de la camisa y fue vacunado por una enfermera mientras los periodistas le lanzaban preguntas sobre la invasión rusa de Ucrania.
Seguimos con más información en este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. El 31 de marzo de cada año se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, que conmemora a las personas transgénero que han muerto sin ningún tipo de reconocimiento o aceptación, y también sensibiliza contra la discriminación a este grupo de personas. El 31 de marzo de cada año se celebra el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, que conmemora a las personas transgénero que han muerto sin ningún tipo de reconocimiento o aceptación y sensibiliza contra la discriminación a este grupo de personas. El término trans se refiere a la persona cuya identidad de género no coincide con la asignada al momento de nacer. Según este grupo de personas, el género son ideas y comportamientos que definen a las mujeres y a los hombres. La identidad de género es la convicción personal e interna de cómo cada persona se percibe a sí misma, por lo que las personas trans pueden adecuar su género a lo masculino o a lo femenino. Es importante entender que el ser trans es una manifestación más de la diversidad de la naturaleza humana. Sin embargo, en la actualidad, muchas personas trans sufren hostilidad, discriminación y un sinfín de violaciones a sus derechos humanos. Para Ciber TV, Daniel Rodríguez. Daniel, te agradezco por esta información. Y llegó el momento de conocer los videos virales. Para esto vamos a Tendencias con mi compañera Carla Omosigo. Carla, muy buenos días, ya lista con esos videos virales. Hola, Catherine, muy buenos días. Claro que sí, ya tenemos esos videos virales y que yo, como todos los días, me pongo a escoger los mejores para que usted los pueda ver aquí en Ciber TV Noticias. Y vamos a comenzar con el primer video. Usted recuerda que el domingo fue todo unas, o sea, fue el chisme del domingo, la pelea que hubo entre Will Smith y Chris Rock, ¿verdad? Pues bueno, ya saben que las personas son novedosas, ¿verdad? Y un chico en New Jersey decidió tatuarse ese bofetadón que le dio Will Smith al comediante. Pero vamos a ver aquí el video, hasta lo editaron y le pusieron color y todo para que vean lo que este chico en New Jersey hizo. Will Smith just smacked the shit out of me. G.I. Jane. Y vamos a continuar con otro video que también se ha vuelto viral en TikTok. Y es una chica de España que se viralizó, más que nada, su papá. Porque en las redes empezaron a escribir, oye, tu papá es igualito a Brad Pitt, oye, tu papá es igualito a Brad Pitt. Así que ella subió un video y dicen, miren, aquí sin filtros, este es mi papá y sí se parece mucho al actor Brad Pitt. Vamos a ver el video. Papá, por aquí dicen que tu cara es un filtro, ¿eh? Pues para mí es el mejor filtro que me han hecho. Para mí es fantástico. Ya está. ¿Qué tal? ¿Sí se parece o no se parece? Ahí para que lo pongan ustedes en los comentarios. Y vamos por el último video. Ustedes saben que Coldplay ha estado estos días por todo México. Y hay un video en especial de un chico que estaba en el concierto que le tomaron y que se estaba ahogando. ¿Usted cree que estaba con la papita y todo? Y de repente que lo enfocan y que empieza con la tosedera. Pues obviamente esto se volvió viral en TikTok. Y vamos a compartir este video para que usted lo vea. Y nos vamos a reír un poco de este joven. Vamos a ver el video. Pues ya se imaginarán por qué este chico se volvió viral en TikTok en el concierto de Coldplay en Guadalajara, Catherine. ¿Cómo ves? Oye, pero él come y no dejaba de estar brincando, muy emocionado por ver a esta banda de Coldplay. Ahí vemos el video. Y por otra parte, el segundo que nos mostraste, sí tiene como que unos aires a Brad Pitt. ¿Tú qué opinas? Fíjate que sí, yo lo vi y dije, ay, será verdad, y está igualito a Brad Pitt. También creo que se puede parecer a otro actor, no sé si Benicio del Toro o no. No, ese es. Ay, sé que se parece a alguien más. Pero mira, a Brad Pitt no sé. Sí se parece un poquito, como que sí tiene un aire, para que los usuarios nos escriban ahorita en los comentarios qué es lo que opinan, si se parece o no se parece.
Así es, pero la verdad esos fueron los videos más virales de este día y pues espero que les haya gustado y mañana les traigo otros mejores. Excelente, Carla, tus redes sociales. Me pueden buscar como Carla Mosigo en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y que yo, como todos los días les digo, mándenme videos que si la tía se cayó, que si el hermanito se cayó ahí en su casa y aquí lo pasamos en Ciber TV Noticias. Para que se los manden, Carla, así muchas gracias y continuamos con más. Y en más, quien ya está listo es mi compañero Rafa Martínez con la información deportiva. Gracias, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Hoy sí le traigo muy buenas noticias y es que México está en la Copa del Mundo, la selección mexicana hizo la tarea y fíjese, la tan cuestionada, criticada selección mexicana terminó empatada en puntos con Canadá, lo vamos a ver más adelante cómo quedó la clasificación. Por lo pronto México el día de ayer hizo la tarea, derrotó a la selección de El Salvador 2-0, Uriel Antuna hizo la primera anotación, después Raúl Jiménez mediante la vía de la pena máxima marcó el 2-0 con el que México se clasificó a su octavo mundial consecutivo desde Italia 90, que fue la última vez que no estuvo presente en una justa mundialista. A partir de ahí México no ha faltado a ninguna edición y es de las selecciones que más participaciones tiene en una Copa del Mundo. De las 22 ha estado solamente en 4, no ha podido estar, ha estado en 18, así que pues México siempre levanta la mano y dice presente y esta ocasión en Qatar no es la excepción. Gerardo, el Tata Martino, habla sobre ya la tranquilidad de saberse con el boleto en la mano y preparar de aquí al mes de noviembre lo que será el Mundial de Qatar 2022. En particular es la tranquilidad de haber terminado una eliminatoria con el deber cumplido. Esto era algo que esperaba de nosotros y es algo que teníamos que hacer. Y ahora lo que viene es prepararnos, sí, para el objetivo. Empieza mañana un momento totalmente diferente al que estuvimos viviendo en estos 6 meses, 8 meses que lleva la eliminatoria. Ahí en la conferencia del Tata Martino después del partido donde México logró su calificación. Quienes también están muy contentos son los estadounidenses. Regresan a un mundial después de que la edición pasada no pudieron clasificar, se quedaron eliminados en la última fecha de la eliminatoria. México pudo haber tenido esa cortesía de regresarle a Estados Unidos como cuando en el 2014 Estados Unidos ganó a Panamá para que México calificara. Bueno, en aquella ocasión México tenía que hacer lo mismo, ganar para que calificara a Estados Unidos, perdió, una catástrofe, pero bueno, eso ya es cosa del pasado. La realidad es que Estados Unidos perdió su partido contra Costa Rica, pero le alcanzó para clasificarse como cuarto lugar, quienes no pudieron estar de manera directa, pero están felices porque alcanzaron el repechaje en la selección de Costa Rica. La CONCACAF otorga 3 boletos y medio, los primeros 3 ya los veíamos, que fue pues Canadá, México y Estados Unidos. Costa Rica quedó en la cuarta posición con los mismos puntos que Estados Unidos. Así los resultados: Canadá perdió en su visita ante Panamá, Jamaica 2-1 ante Honduras, México ya lo decíamos 2-0 ante El Salvador y el equipo de Costa Rica con Joel Campbell encendido 2-0 le ganó a Estados Unidos. Algunas cosas dentro de la actividad de las eliminatorias y bueno, pues también ya como el mundial está a la vuelta de la esquina, prácticamente el día de ayer fue anunciado el balón con el que se jugará esta Copa del Mundo. Los amantes de la colección de artículos ya esperaban con ansias esta noticia y es que el día de ayer la FIFA dio a conocer el balón que se jugará en el Mundial de Qatar, el Rijala, así fue nombrado este esférico que estará rodando en las canchas de tierras cataríes para darle placer a todos esos aficionados. Se dice que este es un balón con mucha tecnología. Y bueno, vamos también a ver lo que sucede con la venta de los boletos, porque pues ya también se puso a la venta la primera parte de los boletos para los encuentros del Mundial. Estos son los precios, fase de grupos de 1,400 a 1,800 y así sucesivamente van aumentando conforme vayan avanzando los partidos y las clasificaciones. ¿Sabe cuánto se vendieron? Más de 800 mil entradas para este Mundial en la primera fase. Y sabe una cosa,
México va a estar presente con un apoyo impresionante. Como siempre, está la afición mexicana. Hay muchos que incluso empeñan sus casas, sus carros, sus bienes para poder acudir a una Copa del Mundo. Y siempre México son de las selecciones que más afición tiene en cualquier lugar donde se juegue un mundial, ya sea en Francia, ya sea en Alemania, ya sea en Corea, Japón, ya sea en Qatar. Va a haber una presencia de mexicanos considerable. Hasta el momento, con la primera parte de la venta de boletos, México ocupa el quinto lugar en cuanto a comprantes de boletos. El segundo lugar también por ahí está Estados Unidos. ¿Y cuántos mexicanos que radican en Estados Unidos compraron? Auméntele ahí la cantidad de mexicanos que habrá para esto, este mundial que se estará celebrando en noviembre y diciembre. Eso es lo que tenemos en la información de los deportes. Ya terminó la fecha FIFA, ahora sí, nos metemos de lleno a todo lo que viene con la Liga MX. Rafa, te agradezco que tengas muy buenos días. En este momento voy a leer un reporte que nos acaba de enviar mi compañero Marcial Pasarón. Justo en la transmisión en vivo, él escribe: amenazan con atacar las instalaciones de una escuela secundaria en San Nicolás. Se movilizan elementos de la Policía Municipal y de la Agencia Estatal de Investigaciones. Marcial, gracias por esta información. Estaremos muy al pendiente. Y cambiando completamente, ahora vamos con mi compañero Alfonso Pérez, que ya está listo con los detalles del mundo del espectáculo. Información de los espectáculos en esta mañana de jueves, ya casi viernes. Ahora sí, nosotros como todos los días, al menos de lunes a viernes, llegamos con la información de los famosos. Hoy traemos mucho de qué platicar y lo vamos a hacer arrancando con el comunicado que el día de ayer dio el productor Luis de Llano, a casi 15 días después de estas acusaciones o señalamientos que la cantante Sasha Sokol estuvo haciendo en su contra de haberla abusado cuando esta era una niña. El productor se había mantenido en silencio. Eso sí, los ataques a su persona estaban pero re buenos en las redes sociales después de que Sasha abrió la boca y compartió pues ese pasaje que tuvo justamente el productor. Y ayer estuvo compartiendo este largo comunicado que estamos viendo justamente en pantalla, el cual dice prácticamente lo siguiente: soy Luis de Llano Macedo, y respecto a las falsas especulaciones y acusaciones hacia mi persona expresadas por diversos medios nacionales e internacionales de comunicación, impresos, digitales y audiovisuales desde el 8 de marzo del 2022, le respondo de la siguiente manera. Antes que nada, ofrezco una disculpa a Sasha Sokol si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa y también por haber hecho pública información que atañía exclusivamente al ámbito privado de dos personas. Los hechos atienden a la vida personal de dos figuras públicas. Mi relación con Sasha Sokol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia. En todo momento y bajo toda circunstancia nos brindaron recíprocamente respeto, compañía, empatía, amor y comprensión. Aún después de fin de nuestra relación personal, continuamos trabajando juntos por varios años en diversos proyectos musicales y televisivos. Y bueno, pues a final de cuentas también aquí al final lo que de repente no entendemos en qué es que empieza a culpar a algunos medios de comunicación que estamos como que manejando la información de una manera que no es, que estamos generando como odio hacia él. Aquí definitivamente también ayer ponían mucha gente en redes sociales y creo que estamos de acuerdo. Está tratando de salirse por la tangente. Sasha hizo una denuncia tal cual, clara. Y por más, pues sí, es que clara, digo, sin ningún revoltijo de por medio, porque Sasha puso, él me abusó. Aquí él está diciendo que esa relación, pues bueno, era consciente de ambas partes, incluso de la familia, y que tuvieron una buena relación, todavía siguieron trabajando mucho tiempo después, más se desenfoca en decir o en tocar ese punto de que lo están acusando de haberla abusado justamente de chiquita, porque al menos en el comunicado que lanzaba o en las palabras que lanzaba Sasha, dijo, él en vez de cuidarme cuando yo era una chavita, me llevó a la cama en diferentes ocasiones. No toca ese punto, obviamente es muy inteligente, obviamente no lo va a hacer, y termina el comunicado diciendo que los medios de comunicación estamos transversando la información, etcétera, etcétera. No se va a ese punto que debe tocar, y este comunicado no convenció a muchas personas porque el día de ayer también se lo estuvieron acabando diciendo que mucha palabra, pero no acepta lo que él hizo. Bueno, pues así justamente estas declaraciones a través de este comunicado del productor Luis de Llano. Vamos a cambiar de información en este momento y vámonos ahora nada más y nada más que información internacional con Bruce Willis. El día de ayer esta nota dio mucho de qué hablar y sin duda es titular también del mundo del espectáculo, tanto nacional como internacional obviamente, y es que ayer Demi Moore estuvo compartiendo pues estas palabras a través de las redes sociales, donde comparte que Bruce Willis prácticamente se está retirando de su carrera. ¿Por qué? Porque ha
hace algún tiempo le estuvieron detectando afasia. ¿Qué es afasia? Bueno, es un trastorno justamente que ataca a algunas personas. Les explicamos un poquito. Afasia, trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicación de la persona. Puede ocurrir repentinamente después de un derrame cerebral o una lesión en la cabeza. Esto ha conllevado a que el actor pues tenga ya problemas diversos, lo cual ya no le permiten actuar. Ayer se estaba dando apenas estas palabras o este comunicado y hoy por la mañana algunos medios de comunicación internacionales ya empezaron a rascarle más como era de esperarse. Están sacando episodios de Bruce Willis de los últimos 3 años donde algunas producciones ya están hablando y están diciendo, sí, nosotros lo veíamos ese como pues degenere cerebral o problemas que tenía para concentrarse, para hacer algunas escenas, incluso en algún momento llegó a poner en peligro a producciones por el problema que está teniendo hoy día. Esto apenas lo están sacando ahorita en la mañana de una situación que, bueno, por lo que vemos, dicen algunas producciones, ha sucedido desde hace 3 años, pero apenas ayer este comunicado lo daban y, bueno, pues sin duda ya da mucho de qué hablar. La familia dijo que estarán en un procedimiento pues de sanación para el actor y por supuesto que lo están acompañando en este proceso que está pasando actualmente. Y ya para finalizar, más información internacional. El día de ayer, un día muy esperado pues por muchas personas en los Estados Unidos y también por los medios de comunicación, Chris Rock regresó a los escenarios después de la cachetada del pasado domingo que recibió por parte de Will Smith. Y bueno, pues se presentó en Boston en este show de comedia que está pues en gira justamente en algunas ciudades de los Estados Unidos. Ayer le tocó a Boston, tuvo lleno, un lleno de arriba abajo, todos los medios de comunicación estuvieron presentes, todo el mundo esperando las primeras palabras y justamente abrió su monólogo hablando al respecto. Mas sin embargo, dejó con ganas de más porque dijo, yo sé que muchos vienen por el morbo de ver qué es lo que voy a decir. Se los confieso, todavía no entiendo qué fue lo que pasó, todavía no entiendo toda esta situación que vimos el pasado domingo. Si vienen a ver o a escuchar parte de eso, no lo voy a hacer porque este monólogo lo tengo preparado desde hace ya días antes de esa situación, pero créanme, estoy todavía procesando todo lo que pasó, voy a escribirlo y más adelante lo contaré y seguro será muy divertido. Fue prácticamente lo que dijo Chris Rock antes de empezar a hacer pues, su show de manera normal. Bueno, pues así sin duda el morbo que ayer le llenó esta función a Chris Rock y no solamente esta, porque todas se han vendido como pan caliente. La información de los espectáculos en este jueves, que tenga un excelente día. Alfonso, gracias. Oiga, y si hablamos de comida mexicana, no cabe duda que una de las primeras opciones a mencionar son los tacos, ¿verdad? Y no importa el guiso, lo único importante es una tortilla y relleno o de un guiso. Hoy, por ejemplo, es un buen día para comerlos, ya que se celebra el Día del Taco en nuestro país. Un buen taco a cualquier hora del día es bienvenido, ya sea en una fiesta, en casa o a la hora de la comida, siempre cae bien. De pastor, suadero, bistec, carnitas, cochinita pibil, tripa de chuleta, carne asada, birria, campechanos, todos son deliciosos. Te cuento que hoy, 31 de marzo, se celebra el Día del Taco en México. Esta idea fue propuesta por una campaña publicitaria en 2007, cuando Televisa lanzó Porque a todo el mundo le llega su día. Día del Taco, 31 de marzo. Pese a ser mera estrategia publicitaria, el día gustó tanto que se quedó, ya que son un orgullo nacional heredado de nuestros antepasados, quienes envolvían la comida en tortillas o la usaban como cucharas. Cada región de México tiene sus tacos y están registradas 60 variantes populares. Algunos datos curiosos de los tacos son: se cree que su nombre proviene del náhuatl laco, que quiere decir mitad o en medio, debido a que la comida se pone al centro de la tortilla. Se dice que la primera taquiza fue en la que participó Hernán Cortés en Coyoacán. En la primera época del porfiriato, los tacos se consideraban un platillo que solo consumía la clase baja. Según los registros, las taquerías existen desde finales del siglo XIX con el fin de alimentar a las tropas de la Revolución. Netflix rindió honor a este platillo mexicano con la serie Las Crónicas del Taco. Se dice que el primer taco proviene del año 1500 a.C. y fue encontrado en Chiapas. Así que ya lo sabes, corre por unos ricos taquitos, elige tus guisos favoritos y a disfrutar tu día. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee.
Salma Lee, gracias por esta información, esas imágenes que ya me dio hambre. Por supuesto que vamos a celebrar este Día del Taco en nuestro país. Saliendo de aquí voy a ir por una orden de tacos. Se los comparto en las redes sociales. Dicen que GPI allá en cabina. Pues nos vamos todos juntos por estos tacos. Queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta emisión más del noticiero de Ciber TV. Como ve en pantalla, aparece en nuestras redes sociales. El sitio web aparece como Ciber TV Noticias MTY.com. En Facebook aparecemos como Ciber TV. En Twitter como Ciber TV Noticias 1. En Instagram, _CiberTV. Además, también en TikTok como @CiberTVNoticias. Tenemos nuestro número de WhatsApp habilitado para que nos mande sus denuncias. El número es 81-2352-2202. Nuevamente, gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves. Nos vemos en el corte informativo y en este momento nos vamos a despedir con imágenes de la webcam México sobre Avenida Constitución.